¿Cuál es su nombre? María Isabel Cruz. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 67 años. 68. 68 años. Me voy adelante. 6 años adelante. ¿Y cuántos hijos tiene? Mi familia fueron 11. Y de los 11 solo tengo 5. Todos me han muerto pequeñitos. Sí. Y solo tengo 5. Mi hija y 4 varones. Uno que vive aquí, otro que está para el otro lado. Y otro que está por aquí. Y uno que se me fue para Costa Rica y por un momento no va a venir. ¿Y ha vivido aquí en el Chile? Todos sí, los aquí en nací y aquí, mire, vamos. Sí. Adelante. Sí. Sí. ¿Le gusta el Chile? Sí, cómo no. Me gusta bastante. ¿Cuándo construyeron su casa? Ya tiene como cuántos años. 25. No tiene más. Como 30 años. ¿Cuánto tiene la casa de hecho? Es hecho de 1986. Es hecho la casa. Ahí lleva tiempo. ¿Y ustedes lo construyeron con sus propias manos? Ah, sí, él. Era un hermano, sí. Sí. ¿Y antes dónde vive? No, no, no. ¿Dónde vive Hilda? Arriba. Sí, ahí vive. Sí. ¿Por qué trasladaron aquí? Porque el papá de él aquí le dio su parte de tierra. Aquí vivían nuestros padres y madres, ¿sí? En este lugarcito que estamos, un predio aquí. Y de allí hicieron una posición nueva que va arriba. Se pueden poner juntitos. ¿Juntito? Sí. ¿Cómo no? Estamos separados. Sí. Está molestando, haciendo, componiendo las tillas. Está muy separado. Paul quiere verlos muy juntitos. Así, claro. Un internacionalista. Ahí hay un, ¿cómo le llama? Lazo de la amistad. Sí. Que se haga ahí. ¿Eh? Aquí es este. Voy a quejarme del lazo de la amistad. Aprovechenlo ahorita, así que le... Sí. Que tuviera pa, y digo pie. Okay, now we have to readjust. Quedar aquí al aire. Pero si ustedes no estén cómodos, aquí podemos mover. Sí, bueno, ah, añadir el pie al aire. Ok. Está bien. Ok, should we... Well, I introduce him. Yeah, yeah. Ya está. Sí, ya está. ¿Cuál es su nombre? ¿Su nombre? Solo un nombre tengo, Teófilo Arista López. ¿Y cuántos años tiene? Estoy en la edad 74. ¿Y ustedes están casados? Sí. Estoy casado con ella, la esposa. Estas son la fecha 29 de octubre de 1958. Bien. ¿Dónde se casaron? Matagalpa. ¿Y tuvieron una boda? Sí. Sí. ¿Cómo era? Alegre todo. Sí. Alegre, tuvimos la función de personalidad. Y... No sé. Well, we asked about the revolution before, but... Yeah, I don't know, but they're like talking about really happy moments. La primera familia que ella tuvo fue ella, la mayor. Está en la edad de 52 años. Oh, yeah. ¿Cómo se conocieron ustedes? Después de qué? ¿Ustedes? ¿Cómo se conocen? ¿Cómo se conocieron? ¿Cuando se enamoraron ustedes? Sí. Ah, adelante. Yo viajaba a llegar a su casa, su hogar de ella, a ver visita. Para llegar a hacer el control de los amor. ¿Y dónde vivía ella cuando llegaba? Yo del cerro del Chile hacia abajo. Ah, vivía. ¿Y usted caminaba desde aquí hasta allá? Aquí está. ¿O iba a caballo? Domingo a otro domingo, así llegaba en visita.
De domingo a domingo, yo la semana trabajando. Don Teófilo, y dicen que antes, ahora no, pero dicen que antes cuando un hombre se enamoraba de una mujer, le hacían la prueba el papá de la novia hacía la prueba. ¿Y cuál era la prueba? Bueno, a mí no me han hecho ninguna prueba. Naturalmente yo llegué acá a hacer de ella, pero no prueba otra cosa, no. De decir trabajo, algo otra cosa. ¿Y cuál es su trabajo? ¿Qué hace? Bueno, mi trabajo que yo traía era agricultor, sembrar maíz, frijol y todo lo siguiente, millón, sorgo que le dicen. Todo, eso hacíamos el tiempo que se hacía cultivar la tierra. Sí. Alistar las tierras y sembrar. Sí. ¿Y cómo era su experiencia durante de la guerra? Era un tiempo que así, y lo siguiente era después de eso, era como mi papá tenía unas partes de unas parcelas de café, a limpiar café y después el tiempo a cortar, ¿no? Sí. Decimos cortar. Sí. De la forma de grano. ¿Participaron ustedes en luchar durante la guerra o solo estaban aquí sembrando? No los movíamos de aquí. Solo fueron dos chavalos míos que el uno está ahí, están pues, que se llama Julio Arista Cruz, y otro se llamaba Juan José. Ese se hace poco de memoria. Sí. Anduvieron bastante largo. Sí. ¿Y lograron vivir los dos hijos de la guerra? Sí, cómo no. Sí. Pero ustedes preocupados. Nosotros, yo me sentía afligida y todo, porque yo sí, pues, porque como usted sabe, pues, que uno piensa como madre, que si uno va a ver su hijo, no, pues. Pero gracias a Dios, miren, los dos hijos que yo tenía, ahí vinieron. ¿Y la experiencia de ustedes aquí en la comunidad cuando la guerra? ¿Venían grupos armados aquí o no se miraban mucho? No, vi que no se miraba mucho. Sí, a veces pasaban así, pero por otro lado así, y por la carretera. Uh-huh. Sí. Aquí no, casi no se hubieron nada. Sí. ¿Y sus hijos cuando se fueron a la guerra, se fueron voluntariamente? Ah, sí. ¿O los vinieron a buscar, no, y tenían que ir? Era voluntario. ¿Voluntario? Sí. ¿El servicio? Sí. Servicio militar. Uno que vive por aquí cerca, ese también anduvo el servicio. ¿Qué dicen sobre su decisión de juntar en la guerra? Forma de retirado de aquí. Sí, fue de la fecha en el 83. ¿Y ustedes estaban de acuerdo que ellos fueran? A mi modo, fueran... y ahora llegado, no nada teníamos que decir. Entonces ellos iban a hacer el viaje a los servicios que iban. ¿Y para qué estaban haciendo ese servicio ellos? Bueno, ahí era decir que yo no sé para qué sería la cosa. Como pues buscando cómo defender. Decir que la palabra defender la patria. Sí. Nicaragua quiere decir. Como dueño, quien se la amo. Una casa que somos dueños, así estaba en un país. Así es. Uh-huh. Estaba en peligro nuestro país. Sí, cómo no. Sí. Y había que luchar para regatar, para que sí, vea otro cambio más. ¿Y cree que hubo un cambio? Cómo no, porque así miran, pues más diferente, se ven muchas cosas, y el gobierno está haciendo por nuestros pobres, ¿verdad? Y en aquel tiempo, pues nosotros no teníamos alguna ayuda de los gobiernos antepasados. Y ahorita pues tenemos, ¿verdad?, un recuerdo del gobierno, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo mi vaquita y tenía mi cerda, que hace poco pues lo vendí porque ella tuvo dificultad. Sí, pero yo pienso comprar la respuesta, ¿verdad? Y tengo mis gallinas, ¿ves? Sí. Eso lo ha, con, a sí, través del gobierno lo sí han logrado. Durante ahorita pues que está el gobierno ahorita. Sí, fue el primer bono que recibimos nosotros. Uh-huh. ¿Y qué piensan sobre la educación de que su nietos están recibiendo?
Sí, yo me siento bien, pues, porque de verdad ahora tiene una ayuda y al el joven que sale de su bachillerato, pues, le dan una ayuda y yo, pues, yo me siento, pues, no prendieron en ese grado, pero yo me siento bien porque todos los niños van adelante, ¿verdad? Y el gobierno está haciendo una ayuda, ¿verdad?, para que los jóvenes sigan adelante y no vayan a quedarse atrás. Sí, eso es lo que yo pienso, pues. Y yo, mi niñito y mi nietocito, yo pienso, pues, que tratamos de apoyarlo para que mi nieto siga adelante, ¿verdad? Sí, con un poco de apoyo de nosotros y un apoyo de la mamá. Sí. Y así, pues, ese niño yo creo que vaya a alcanzar lo que él va pensando, ¿verdad? Cuando usted era jovencita, ajá, ¿tenía algún sueño? ¿Algo que quería hacer de mayor? Ah, cómo no. ¿Qué le gusta? ¿Qué quería? Yo quería, pues, decir, yo, pues, me hacía algo, como dice usted, soñar, que a lo mejor yo haría alcanzar lo que yo voy pensando, ¿verdad? Como antes, pues, otro, física, yo no estudié física, porque antes no habían clases como ahorita que los niños están logrando, ¿verdad? Y yo, fíjese, mi papá, mi mamá me echaron, pero fíjese, a mí me daba miedo, fíjese, porque era bien largo de aquella montaña para acá venir hasta aquí, ¿no? Y yo me daba miedo. Entonces yo no aprendí por eso. ¿Y cuál era su sueño cuando era joven? ¿Qué quería ser de mayor? Pues yo decía, pues, a lo mejor, si el Señor me da, pues, esa salud, a lo mejor yo voy a pensar a hacer algún trabajo, ¿verdad? Sí. Vi que yo aprendí a hacer trastecitos, que antes no habían cosas, pues, que uno iba a montar por unos tres dos cosas allá, ¿verdad? Sí. Y antes uno buscaba una masa que dicen de barro, ¿verdad? Hacer unos ollitas para coser los frijolitos, para coser sus pozolitos, ¿me? Como la gente pasa, usaban unos calitos y pozol, ¿me? Uh-huh. Y su pedacito de dulce, ¿me? Uh-huh. Entonces sí. No compraban trastos plásticos, no, usted ahora los hacía. No, nosotros lo hacíamos. Aquí mi suegra me enseñó, la mamá de. Y después es que yo aprendí para muchas cositas, ¿verdad? Que a veces uno, a través del poder de los papás, mamás, uno no sabía cómo se iba a llegar de otra parte. Mm. Y aquí, fíjese, yo aprendí muchas cositas, a hacer trastecitos, a buscar cómo hilar, y muchas cosas, pues, aprendí yo. Está soñando ahora. Don Teófilo, ¿y su sueño? ¿Cuáles eran sus sueños? Bueno, para mí particularmente yo no pensaba en ningún sueño, nada. ¡Nada! Pasar como quien dice, de nada, pasar en vano. ¿Y por qué? No tenía curiosidad de algo. De descubrir nada. Ni decir, ¿sí? Que se, uno decían que trabajaban y trabajaban, era para que llegue a tener dinero. Uh-huh. ¿Sí? Pero yo nunca jamás decía de eso. Y ahora con su edad, ¿tiene algún sueño que quiera? No, un poco, ya no es lo mismo, ya cuando es joven. Uh-huh. Ya porque a veces uno dice, ay, mi sueño es aprender a tocar guitarra, mi sueño es... A veces sí, no, sí es. Porque por ejemplo yo cuando era niña yo siempre decía, yo sueño con saber tocar la guitarra. Ajá. Y todavía no sé, pero yo espero que un día puedo aprender. Imagínate, pues. Sí. Sí, hay muchas cositas, ya son cosas de naturalmente personal. Si quiere aprender algo de un trabajo, como decir, a cerrar madera, estas maderas, cerrar con tierra grande. Ese es ya un porvenir de persona. Que tenga inteligencia y dice, voy a buscar un ayudante para que montemos una madera, algo así, para aferrar esta madera. ¿Sí? Ya sí. Yo trabajaba en la sierra. ¿Tiene sueños por sus niños o sus nietos? Toda esta casita ha cerrado en algo de valor de persona. Uh-huh. Sí. Sí. Yeah. Can you guys ask a question? Yeah, I had a couple. Did you ask about how many babies she's
De estudio, de algo, de educación. Aprendí un poquito más de ahora después que cuando el Frente Sandinista ganó para Escayo estudié. Algo conozco así un poquito de letras. Aprendió a leer y a escribir. Sí. ¿En qué año? En el 80. En el 80, sí. Sí. En la, después de, sí, después de la revolución. Sí, iban las brigadas a la... Sí, sí, y salieron aquí todos varios, de, ¿cómo le llaman? De los profesores, en el nombre persona. Profesores a dar la educación, cada persona aquí ya en grupo como este que estamos. Aquí formaban un centro, allá otro centro, además allá otro centro y así. Se multiplicó la, esta educación de adultos. Y era en casa particular, en bueno, educación. Ya lo decían educación de adulto, porque todo algo, el que sabía un poquito más llegaba a hacer lo mismo de, ¿cómo le llama? A enseñar a leer y a escribir el que no sabía. ¿Ustedes fueron a estos? A aprender allá. Eso lo hicieron en ese tiempo del año 80. La pregunta es. Sí, este es el primero, ¿sí?